Buenos días, chicos. Hoy, en realidad no me he despertado ahora, me he despertado hace una hora y pico. Son las 9:15. Qué ojeras tengo, me acabo de lavar la cara y los dientes. Y Marco sigue durmiendo, entonces dije, bueno, me voy a lavar la cara y los dientes y si se despierta mejor porque ya es súper tarde. Pero como no se despertaba, aunque estuve en el baño haciendo ruido, entré en la habitación porque no sé si os pasa eso, aunque es súper grande el niño, como lleva ya 2 meses despertándose a las 7, 7:30 por ahí, un día de estas que se despierta, o sea, que son las 9:15 y no se despierta aunque has hecho ruido, a mí ya me da miedo, no sé, digo, ¿y si le ha pasado algo? ¿Y si, no sé, cualquier cosa? Yo tengo que entrar para ver si el niño respira. Y aún así he despertado la puerta, que hace un ruido de Dios, y no se ha despertado el niño, madre mía. Y duerme porque está respirando, está respirando. Ay, qué miedo, de verdad, o sea, es que no puedo con esa angustia de saber que, y si le pasa algo y no entro, yo pienso que duerme mucho el niño y tal. En fin, Leo se ha ido a las 8 de la mañana a trabajar y yo me he acurrucado con Bubu en el sofá y con una manta encima, o sea, no os podéis imaginar el frío que hace por la mañana. O sea, estos días que ha bajado, bueno, han bajado las temperaturas, que en vez de 35, pues hacen 29, 30, no sé, en fin. Para mí es verano y no es normal ponerte una manta por la mañana, o sea, es que para mí eso es súper raro. Pero te digo que te puedes congelar en mi casa, de verdad. En fin, y nada, pues como no se despierta el peque, voy a empezar a recoger la casa, ya que hago ruido, pues no pasa nada. Voy a hacer la camita porque no la he hecho. Y bueno, la cocina ya la he recogido, pero la tengo que limpiar. Pero bueno, dormilón, ¿qué pasa, mi amor? Mira cómo viene Bubu a darte besitos. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola, mi amor! ¡Uy, qué sueño! ¿Quién ha venido, Bubu? Dile hola, Bubu. ¡Hola, Bubu! Bubu, ¿qué te has sentado en la toalla del niño, mamá? Este no. Ven. Mira, dale un besito a Marco, ven, ven. Ven, dale un besito. ¿Cómo le da a mi nena besitos a Marco? Ven. Ven, ven aquí. Ven. Engorda, 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 bonito besito. Mi Marco, buenos días, dormilón. Oh, mi chica, más buena ella. Cucú. ¡Vamos! ¡Cucú! ¡Vamos! ¡Marco! ¡Cucú! ¡Vamos! ¡Cucú! ¡Vamos! ¡Ay, qué chico! ¡Buenos días! ¡Tengo un bebé! ¡Tengo un bebé! ¿Quién está aquí? ¿Marco? ¿Sí? ¡Buenos días, chicos! ¡Tengo dos chupetes! ¿Has visto que de juguetes tirados en la alfombra? ¿Has visto? Mira, mi manta tirada y los juguetes de Marco de la noche que se han quedado así, ¿verdad? ¿Has visto que de juguetes? ¡Ole! ¿Cómo hace la vaca? Mu. Mu. Uno. Dos. Tres. ¿Dónde está el azul? Cuatro. Y cinco. ¡Yay! ¿Esto qué hace en la alfombra? Esto lo hace el azul.
Naranja. Así como la marca. Azul. Azul. Morado. Verde. Amarillo. Ya estamos en casita. Acabo de entrar por la puerta. Nos hemos dado un paseo súper largo. Vamos, me he metido por calles que no sabía ni salir. Tuve que dar la vuelta. Y el niño ya estaba súper incómodo. No quería estar más en el carrito. Y tenía, o sea, como cuando hemos salido de casa, como que hacía fresquete, hacía sombritas. Estaba muy bien. Digo, qué bien, así voy a dar un paseo largo y tal. Y luego pues a lo mejor le llevo al niño al parque, pero qué va. Ahora la vuelta se está, que te mueres de calor en la calle, o sea que no se puede estar. El pobrecito quería ir al parque. Mi niño. Y ya vamos por la tarde cuando venga papá, sobre las 7, 8. Y ahí iremos al parque, a lo mejor ya no hay sol. Con lo mismo hay mucho sol también, porque ayer dimos un paseo a las 8 con Bubu igual y con Marco y hacía un calor espantoso. Goldiblu, where are you? Guapo, te como. Ven con mamá. Vamos, 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 vamos. Venga, vamos a recoger las sábanas. Toma, ¿quieres una ciruela? Ciruela, venga. Vamos a comer ciruela. Ven con mamá por aquí, ven. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. ¿Está rico? Ay, de mamá. Corre, venga, tú solito, pero vamos para allá, ¿vale? Que quiero estar tranquila. Ay. Dale la mano, mamá. Muy bien. Qué gusto cuando te das la mano. Venga, arriba. Sí, muy bien. Bueno, ya no quiero. Nada, me voy a poner a recoger las sábanas y entramos en casa porque estoy muy de calor. ¿Quién se ha despertado llorar 7? Uy, uy, uy. Oh, mi amor. Oh, mi amor. Mira, ya viene Bubu a darte besitos. Hola, Bubu. Hola, Bubu. Oh. Oh, 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 oh. ¿Tú quieres en brazos?
Qué tío, no quiere, o sea, no quiere que me siente. Quiere que esté en brazos. Como toque su pierna del sofá, ya se está enfadando. Ok, sí. Mira, ¿quieres salir? ¿Quieres abajo? Uy. ¿Estás viendo esto? No quiere ni que le toque. ¿Vamos a jugar con el coche? ¿Quieres vamos a jugar con Titit? Titit. ¿Dónde está el coche de Marco? ¿No? Mira. Mira qué feo que está Marco cuando llora. ¿Quieres tete? Venga, vamos a buscar tete. Ven, ven con mamá. No, no, voy sola. Voy sola, hijo. Pero vas a llorar ahora, si me voy. Ya voy, mira, mamá te trae un tete, ¿vale? ¿Habéis visto? Pues a veces pasa eso. Despierta, no quiere ni que le coja de la cuna, pero llora. Luego, quiere en brazos, pero como me haya sentado en el suelo o en el sofá, rabieta. Quiere que esté de pie, que no le toque el pie el sofá. Y así. Madre mía. Mira lo que tiene mamá. ¿Ya está pasado? ¡Ay, has visto la leche que estaba tomando mamá! ¿Qué es eso, mami? ¿Leche? Pero yo voy a traer una toallita por si acaso. Por si acaso. ¿Qué me estás poniendo? Sí, sí, pero así no, así no, así no, así no. Ay, siéntate. Muy bien, Marco. Mira, siéntate aquí en la almohada. Aquí como para tomar el bibilón. Muy bien. Bravo, mami. A ver, pero ponte boca arriba. Ven, mira. Así, ¿vale? Ah, sí, mi chico. A ver. ¿Rico? ¿No llega o qué? Vamos a ver. Sí llega. Muy poquito, ¿verdad? No os asustéis de mis pintas. Tengo hambre, qué poco he comido hoy. Son las 4:30 pasadas. Voy a darle de merendar a Marky. La verdad que me ha cundido bastante el día, ¿eh? Uf, qué bien, mirad el suelo cómo ha quedado. Bueno, está bastante limpito. Por algunos sitios por aquí negro, pero porque es agujero, no porque se ha quedado negro. Pero hay zonas que se han quedado súper blancas. En fin, quiero dar la lechadita esa así. Y ¿qué más he limpiado hoy? He limpiado todo esto de arriba, que estaba súper limpito. Y por debajo, que este era mi problema. Esto era lleno, lleno, lleno de grasa. En fin, me queda lo de abajo, pero como está el niño aquí, que no para de poner las manos, pues está todo con sus huellas. Y este mueble, de verdad, o sea, es el peor mueble que os podéis comprar en vuestras cocinas. O sea, esto tan brillante, o sea, mirad, es que en cuanto pones la mano, ya hay huellas. O sea, es horrible, esto es horrible. Horrible. Se está entreteniendo con una vaca. Sí, y Marco se está entreteniendo, pero bueno, o sea, es que no se ha movido de ahí una media hora. Me está sacando todas las pajitas.
Pero bueno, como ha estado súper tranquilo el niño, pues lo he dejado que haga lo que quiera. Así total, ¿para qué quiero esos? ¿Para qué quiero esos? No, pero si... Pero Marco, 3 cucharas te has comido. Me voy a enfadar. Me voy a enfadar y lo sabes. Toma. Pone de los nervios. Siéntate. Vamos. Siéntate. Pero chico, que te vas a caer. Te está llamando aquí el gordo. ¿Sí? En cuanto entraste por la puerta, ha dicho, ¿papá? ¿Sí? Te lo ¿papá? Juro, o sea, te ha oído él antes que yo. No le quiero hablar porque está regañado. ¿Ah, sí? Yo no le hablo. Mira, le está intentando subirse el radiador. ¿Papá? Otra aquí que quiere ver a papá. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Vení, mamá. No puede levantarse. Uy, uy, vamos a abrir la puerta, ven. Bueno, he dicho que no le voy a hablar, pero al final sí que le he hablado. Venga, a la puerta, vamos. Me he puesto de los nervios con lo de la merienda. Le bajé y no hay más merienda hoy. O sea, os lo juro, no hay más merienda hoy. O sea, hoy se va a quedar con hambre hasta la hora de la cena. Porque él tiene que comer que mamá tiene, no lo que él quiere. Siéntate, que te voy a poner las zapatillas. Ah, bueno, ¿papá? Aquí viene. No, 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 no te bajes, que hay mucho pelo de gato. No hablo contigo, no, no, no toques. ¿Qué le has hecho a mamá? Enfadado. No, no, yo no te voy a dar un beso, mira cómo busca beso. ¿Qué le has hecho a mamá? Has enfadado a mamá. Mamá. Mira, mira cómo busca. Muy bien. Bravo. Ay. Venga. Qué guapo. Vamos. ¡Barbacoa! Muy simple, muy básica, ¿no? Esto es todo lo que vamos a comer. 3 chistorras y 5 pancetas. Porque estamos solos. 3 chistorras y 6 pancetas. Muy fácil, ya. Pero hazlas muy, muy, muy quemaditas para mí, ¿vale?